A pesar de lo que muchos vaticinaban, el género roguelike no ha pasado de moda. Su segunda edad dorada llegó junto a la primera oleada de videojuegos independientes de principios de la década pasada. Ha seguido asentándose a base de retorcer su fórmula una y otra vez. Y en este especial familia de bandas seleccionaremos una veintena de videojuegos roguelike y roguelite que son sin duda los más destacados del género. Porque siempre es buen momento para homenajear a Rock, aquel juego de 1980 para ordenadores que sentó las bases de hoy en día, de un estilo amado por muchos. Es el momento. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dar a la campanita y visitar nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Moonlighter. Guerrero de noche, tendero de día. Este videojuego español desarrollado por el estudio valenciano Digital Sun y editado por 11bit Studios propone una doble vertiente que funciona muy bien encajada en el género roguelite. La rutina de Moonlighter se divide en visitas a la mazmorra para conseguir objetos que después venderemos en la tienda a otros héroes, por lo que las mecánicas de acción y combate se entremezclan con otras de gestión y comercio. Todo esto se representa además con un pixel art fluido y con una estupenda paleta de colores. Pero vamos con el siguiente, The Binding of Isaac. Y es que hablar de este título es hablar del renacer del roguelike. Edmund Macmillan reformuló la idea primitiva del género y asentó unas mecánicas, dinámicas y estéticas que se han repetido desde entonces, consolidando a este juego como punto de partida. Incluso sus propios creadores han iterado sobre él en sucesivas expansiones que ha ido recibiendo a lo largo de los años, dándole una vigencia que demuestra no solo su buen diseño, sino también la importancia que ha tenido en el medio. Hay que probarlo, ya sabéis. Spelunky consiguió establecer un estilo propio dentro del género y Spelunky 2 amplía y mejora en todo a su predecesor. El juego de Derek Yu centra sus esfuerzos en conseguir que los jugadores vivan en cada partida una aventura única. En su camino a lo largo de las profundidades de las cuevas, en la búsqueda de tesoros y familiares perdidos, los jugadores se encontrarán con un mundo tan sistémico como plagado de retos, en ocasiones desesperantes. Los distintos ecosistemas están llenos de secretos, de criaturas a las que derrotar o esquivar. Es un juego inmenso y divertidísimo. Pero ojo con este, Cultist Simulator. No todos los roguelike o roguelite son juegos de acción. Títulos como este buscan explorar las fronteras del género llevándoselo, en este caso, a un sesudo juego en el que vamos combinando cartas de acciones, personajes y objetos para indagar en una realidad fantástica que al principio nos queda lejísimos, pero que poco a poco iremos conociendo hasta incluso conseguir crear una secta en torno a ella. Es una apuesta fuerte sin duda, pero quien acabe entrando no se arrepentirá. Vamos con Rogue Legacy 2. La secuela de uno de los roguelike más alabados hasta el momento va más allá del más y mejor. Recoge la brillante base del primero, un juego de acción en dos dimensiones donde tenemos que sumergirnos en un castillo y en el que al morir pasamos a controlar al descendiente de nuestro héroe, un nuevo personaje con modificadores distintos. Además, hay un árbol de habilidades donde comprar ventajas permanentes. Todo eso sigue aquí, pero se complementa con un sistema de progresión Metroidvania en el que hay que buscar habilidades permanentes por el mapa. Se proponen retos de plataformas muy interesantes. Es el turno de Hades. Lo nuevo de Supergiant Games ha llegado al roguelike como agua de mayo. Se trata de un juego de acción con perspectiva isométrica siguiendo la línea estética marcada por el estudio en sus juegos anteriores, que transcurre en un inframundo griego del que tenemos que intentar fugarnos. Cuando fallemos cada intento de fuga, porque fallaremos inevitablemente, volveremos a un lugar común que el juego aprovecha para contarnos historias de la mitología griega clásica, visitando una vez más a todos los personajes del panteón. Esto es Darkest Dungeon, en el que la exigencia al jugador es una de las principales características. Sus batallas por turnos en dos dimensiones pueden no parecer nada del otro mundo cuando nos adentramos en sus primeras partidas, pero cuando nos atacan entre varios enemigos, ya sean humanos o monstruos, y acabamos el combate con tres miembros menos en nuestro grupo, ahí nos damos cuenta de lo duro que va a ser este viaje, sobre todo cuando los personajes que vayan quedando en el camino dejen ser simples avatares para convertirse en compañeros que han ido evolucionando tanto dentro como fuera de las misiones. Mazmorras, oscuridad, monstruos. Este juego acaba enganchando. Toca Nuclear Throne, seres amorfos, monstruos con malformaciones, residuos radiactivos. No, no hablamos de Chernobyl, sino de este juego, el título más popular y reconocido del recién desaparecido estudio indie Blumbeer. Desarrollado en Game Maker, esta obra propone un roguelike con combates en perspectiva aérea a través de escenarios pixel art generados procedimentalmente y plagados de enemigos hasta la bandera. La gracia de este juego reside sobre todo en la diversidad jugable que le aportan los muchos personajes de su plantilla, cada uno con un estilo único de combate y con habilidades que cambian por completo. Don't Starve. Si hay dos géneros que casan bien son el roguelike y la supervivencia, y si encima te lo llevas a una estética de fantasía rollo Tim Burton, ya lo tienes todo para triunfar.
uno de los juegos indies más alabados de los últimos años precisamente por mezclar ambos conceptos lúdicos con una carismática propuesta estética. Controlamos a un personaje en un mundo oscuro en el que hay que sobrevivir a merced de monstruos que tratarán de hacernos la vida imposible. Iremos explorando escenarios de generación aleatoria que además han ido sumando variedad a medida que han ido llegando nuevas expansiones. Risk of Rain 2, al contrario que el primer juego de esta franquicia independiente, es un título en tres dimensiones que propone una acción frenética con oleadas de monstruos, desde grandes criaturas hasta seres de menores dimensiones, para proponerle al jugador un reto de supervivencia. Ya en Risk of Rain consigue insuflar tensión en cada partida, y eso que solo disponía de un estilo en dos dimensiones un tanto sencillo, pero en este consigue multiplicar la sensación de agobio al mismo tiempo que perfecciona la capacidad de darle al jugador las herramientas necesarias para superar el reto planteado. Esto es todo una joya, y ojo porque llega Faster Than Light, es un exigente videojuego de exploración espacial en el que tendremos que controlar una nave que viaja a través de una galaxia que se genera procedimentalmente. Su complejo sistema estratégico nos permitirá realizar acciones básicas como darle órdenes a la tripulación, gestionar cómo se distribuye la energía y escoger a quienes dispararemos con las armas durante el combate. A partir de ahí todo puede ocurrir, ya que este juego propone una aventura plagada de eventos únicos. Streets of Rogue. Es una disparatada mezcla de conceptos, a simple vista parece un roguelite de acción brutal y perspectiva aérea, uno que coge muchas cosas de juegos como The Binding of Isaac, pero cuando avanzamos vemos reflejos de otras muchas fórmulas. Sus propios creadores hablan de que cuenta con elementos de rol y jugabilidad emergentes sacados de Deus Ex, así como una apuesta frenética por la violencia libre, heredada directamente de Sandbox como Grand Theft Auto. Aquí los jugadores tendrán que ir cumpliendo misiones con objetivos específicos, haciendo uso de las habilidades únicas del personaje. ¿Y qué me decís de Downwell? Si tu gatito acabase de caer en un pozo, ¿cuánto tardarías en saltar dentro para rescatarlo? El protagonista no se lo pensó ni un segundo y de buenas a primeras se vio cayendo por el vacío de una estructura mucho más profunda de la que podía haber imaginado, y plagada además de enemigos mortales. Por suerte tenía sus botas propulsoras armadas con proyectiles intercambiables, así que mientras se precipita por el pozo infinito de generación procedimental, puede ir masacrando a todo bicho, viviente o no, que se cruce en su camino, incluyendo los colosales jefes finales. Into the Breach. Insectos gigantes contra robots gigantes es una propuesta muy explorada a estas alturas, pero ninguna obra de ficción lo ha hecho igual que este título. Un juego tipo rogue nos deja a los mandos de un grupo de mechas que ha de salvar a la humanidad combatiendo con dichos alienígenas gigantes. Los combates se desarrollan en dioramas isométricos divididos en casillas y cada personaje, sea compañero o rival, tiene un estilo de ataque único, como si de una partida de ajedrez se tratase. Tendremos que pensar y ejecutar nuestros movimientos con la estrategia del rival en mente, así que ojo. Dicey Dungeons. Terry Kavanagh lanzó hace unos años un roguelike que pasó desapercibido a pesar del soplo de aire fresco que supuso en el género. Es un juego de construcción de mazos basado en la aleatoriedad. Ese elemento de sorpresa no solo se representa, como es habitual, en las maneras en que se configuran los niveles tras cada intento, en los enemigos que aparecen a nuestro paso y en el equipamiento que obtenemos. También en los propios combates por turnos, más profundos de lo que parecen en un primer vistazo, pues aquí entran en juego las tiradas de dados. Hay que pensarlo bien. ¡Boom! Returnal. Toda una superproducción de Housemarque, los magos del arcade clásico. Se trata de un shooter en tercera persona con tintes de Bullet Hell. Este título de PlayStation 5 nos lleva a avanzar a través de distintos ecosistemas de un planeta alienígena inhóspito y repleto de amenazas. Además de un apartado audiovisual increíble y por un aprovechamiento muy inteligente de DualSense, el juego brilla por dos motivos. Primero, por lo satisfactorio de las mecánicas de disparo y de movimiento. Y segundo, por su narrativa, que aprovecha las mecánicas de roguelike para contar una historia de misterio con toques de terror que se hace muy interesante. Vamos con Crypt of the Necrodancer. Como su propio nombre indica, es un juego musical en el que tendremos que enfrentarnos a los enemigos de la mazmorra al compás del tema que esté sonando en ese momento. Se trata de una revisión musical del clásico roguelike, un soplo de aire fresco al género que le sienta tan bien que incluso ha conseguido entrar en el universo de Nintendo con Cadence of Hyrule, un crossover entre esta fórmula y la saga de Legend of Zelda. Hay que darle caña y además lo podéis disfrutar en varias plataformas de consola. Enter the Gungeon. Si de manera habitual los juegos roguelike tienen un punto de seriedad y rigor que ayuda a crear una atmósfera de desafío insuperable, este título se lo lleva todo a la guasa para hacernos más llevadero el loop de muertes al que sin duda nos enfrentaremos. Aquí podremos escoger uno entre varios personajes, cada uno con su estilo de combate con el que queremos adentrarnos en las diferentes misiones y batirnos en un duelo de disparos con todos los enemigos que haya allí abajo, desde simpáticas balas con carita hasta los gigantescos jefes finales que no serán nada fáciles de superar.
Este es Slay the Spire, que cambiando la acción directa por cartas, hace una fidedigna representación del género, animándonos a explorar una mazmorra plagada de monstruos fantásticos, cofres del tesoro, tiendas de objetos y otros NPC. Las batallas no son ni mucho menos estáticas, como muchos podrían pensar al tratarse de un juego de cartas, ya que dispone de un sistema dinámico de combate que consigue enganchar al jugador. Es uno de esos juegos en los que siempre apetece una partida más, un título que nunca está de más tener a mano. Y acabamos con Dead Cells. La premisa narrativa de la que parte este título encaja perfectamente con la propia faceta jugable del género. Somos una especie de célula viva que ha escapado del cuerpo que habitaba y ahora debe poseer otros para conseguir escapar de la prisión en la que se encuentra. Con un espectacularmente ágil sistema de combate tendremos que abrirnos paso por las mazmorras de la grotesca cárcel en la que nos encontramos, y por ello tendremos que enfrentarnos con monstruos y criaturas que no nos lo pondrán nada fácil. Armas, poderes y habilidades para convertir a cada partida en algo desafiante. Esto ha sido todo, familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejad en los comentarios cuáles son vuestros favoritos roguelike y roguelite, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.